¿Cuándo una función tiene asíntota horizontal? Pues la tiene cuando es un polinomio dividido a otro polinomio. ¿Vale? Si os acordáis, bueno, no sé si lo hemos dado, el límite cuando x tiende a infinito de esto es si m es mayor que n, es decir, si el exponente este es mayor que este, da infinito. Ahora, si m es igual que n, si el exponente este es igual que este, da a partido b. Y si m es menor que n, da 0. O sea que para que tenga asíntota horizontal, esta no tendría horizontal. ¿Vale? Esta sí tendría horizontal. Y esta también tendría horizontal. Porque aquí el exponente es 3 y aquí este es 2. Este es mayor que este. Para que tenga horizontal, esto tiene infinito. Tiene que ser igual o menor. Este tiene que ser igual o menor que este. ¿Cómo se saca la asíntota? Pues dividiendo el coeficiente de x mayor grado aquí y aquí. Aquí sería 1 partido 1, 1, ¿vale? Y aquí sería 0. ¿Por qué? Porque m, que es 1, es menor que n, que es 2. ¿Vale? Entonces, si a ti te dan esta función, vamos con una facilita. ¡Hala! Esa, por ejemplo. ¿Cuál es el límite? Dos partido uno, ¿vale? ¿Por qué? A ver, cojo un número grande. Si cojo un número grande, por ejemplo, x igual a 100, te queda 2 por 100 menos 3 partido 100 menos 1. Esto es 197 partido 91. Esto es casi 2. Casi. Y ahora vamos a distinguir cuándo es 2 y cuándo es menos 2. La asíntota horizontal de esta es por los dos lados. Más infinito y menos infinito. Entonces hay que hacer el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Te va porque quieres. Entonces, para hacer más infinito, sustituye 100. ¿Quién se va a venir a ver los Vengadores? Ya vamos 3. Pues ya vamos 4. Que te pague Tony Stark. Anda. Que te pague Tony Stark. ¿Quién va, José Luis? 2, 3, 4. Da 1,99, que es 2 por abajo. ¿Vale? Y ahora, en menos infinito pongo x igual a menos 100. Sería menos 203 partido menos 101. 2,01. Que es 2 por arriba. ¿Vale? Gráficamente tú puedes dibujar esto más o menos. Tiene la asíntota horizontal en el 2. Y en más infinito es 1,99, que es por abajo. Y en menos infinito es 2,01, que es por arriba. ¿Vale? Y luego va a tener su asíntota vertical, que en este caso es 1. Y va a ser así. ¿Vale? Pero los puntos que me importan son estos dos. ¿Vale? Más difícil, como la que tenéis ahí, que es un poco distinta. No siempre tiene por qué dar por arriba y por abajo. La que tenéis ahí, ¿cómo da? La que
Era algo así como x cuadrado partido... ¿Cómo era? Eso, la asíntota horizontal es 0. ¿Vale? Entonces tendría que hacer... Esto sería x igual a 100 y da 1 partido 9 menos 100 al cuadrado, da 0 pero negativo, ¿vale? 0 por abajo. Y ahora, menos infinito es lo mismo. ¿Por qué? Porque el número está al cuadrado. Entonces, 1 partido 9 menos menos 100 al cuadrado es lo mismo que 1 partido 9 menos 100 al cuadrado. También da 0 por abajo. Entonces tiene que hacer una cosa así. Más infinito 0 por abajo, por aquí. Y menos infinito 0 por abajo, por aquí. ¿Vale?